Bienvenidos a Dilutec Gameplay. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues estamos de vuelta en el canal. Y el día de hoy vengo con un nuevo tutorial de este fantástico juego llamado Ark Survival Evolved, en el cual crearemos, o les voy a explicar cómo crear el invernadero perfecto. Obviamente, si queremos sembrar, pues simplemente ponemos la base, la semillita, la plantita, y listo, empieza pues a florecer. Pero si lo queremos hacer de manera perfecta, vamos a necesitar crear un invernadero tal cual, con paredes de cristal, sistema de irrigación de agua, etc. Y para ello pues vamos a necesitar los siguientes materiales. Por ejemplo, vamos a necesitar 22 cimientos de madera, 25 barandillas de madera, 36 paredes de invernadero. Vamos a necesitar dos paredes inclinadas, lo que es para el lado izquierdo. Vamos a necesitar dos inclinadas para el lado derecho. También vamos a necesitar lo que viene siendo 6 techos de invernadero, para los costados 12 techos inclinados, una base, bueno, más bien un marco para la puerta y la puerta. Esto tan solo para lo que es la base del mismo. Ahora vamos a necesitar colocar pues obviamente lo que vienen siendo nuestros huertos. Para ello vamos a necesitar 8, pues lleva 4 de cada lado, y vamos a necesitar colocar el sistema de riego, lo que viene siendo la tubería de piedra, en lo que viene siendo el grifo, las intersecciones, el sistema de succión, que es el que va a la orilla en el agua, la tubería tanto recta como inclinada, y también lo que viene siendo vertical. Estas vamos a necesitar, ahora sí que dependiendo la distancia en la cual tenemos nuestro invernadero y tenemos alguna fuente de agua, ya sea el océano, algún río, algún lago, etcétera. Y vamos a necesitar 1, 2, 3, 10, cualquier tipo cualquier cantidad de tanques de reserva de agua según nosotros creamos conveniente. Y pues vamos a necesitar fertilizante, así como las semillas que vamos a plantar. Entonces pues vamos a empezar primero con el principio, válgame la redundancia. Y como les comentaba, pues realmente va a quedar perfecto. En la descripción les voy a poner todas y cada una de los artículos que utilizamos, y de igual manera les voy a dejar, yo creo que un croquis del cómo está en mi página de Facebook. Así que pues vamos a empezar con la construcción de nuestro invernadero. Primero vamos a necesitar colocar lo que viene siendo 5, así es, 5 bases de un lado. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para un costado, y vamos a necesitar colocar 6 para este lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para el otro lado es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a cerrarlo con otras 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Ya tenemos aquí nuestras 6. Y nuestras 5 de este lado. ¿Esto para qué? Porque va a ser prácticamente el invernadero como tal. Vamos a utilizar ahora los rieles pues para darle una estructura bonita a esto. Y yo considero que la puerta la vamos a dejar aquí por un lado, que sea fácil ingresar. Yo creo que la puerta la dejamos aquí. Entonces los rieles los vamos a poner de este lado. 1, 2, les dije que necesitábamos 25, ¿verdad? 3, 4, vamos a subirnos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, no hay que equivocarnos, traigo los justos, 21, 22, 23, 24 y 25. Ok, aquí están los 25 rieles. Aquí tenemos prácticamente lo que es la base, o lo que viene siendo, pues sí, en sí todo el foundation de lo que viene siendo nuestro invernadero. Ahora que vamos a colocar nuestros muros de cristal, que son muy, muy necesarios. Entonces, aquí vamos a dejar la puerta. Entonces, los muros los vamos a poner a partir de un costado, uno aquí, otro aquí, en lo que viene siendo las paredes de cristal.
del invernadero, vamos a necesitar el doble de la cantidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener que poner dos niveles. Entonces colocamos aquí, aquí, este aquí y este de este lado para cerrar. Ok, ya tenemos aquí. Vamos a poner de una vez nuestra puerta. Ahí. Listo. Miren qué bonito va quedando. Tenemos aquí, ¿no?, la puerta de nuestro invernadero. Muy bien. Miren, ahora ya que tenemos esto de aquí que viene siendo nuestra base, lo primerito que necesitamos poner, vamos a ir colocando lo que viene siendo nuestros huertos. Como les comentaba, se van a necesitar 4 y 4 de un lado. Entonces vamos a poner uno aquí, a ver si no me quedan muy, muy pegado. 1, 2. Vamos a ir viendo las medidas. 3. Y el otro lo tengo que poner un poquito más para acá por la cuestión del espacio. 4. Y del otro lado igual, uno aquí. Aquí el otro para que tengan más o menos el mismo nivel. 3 y el último. 4. Bueno, ahí van quedando más o menos rectos, ¿no? Como los necesitamos. Ok, bueno, como podrán ver, aquí nos en la descripción nos dice depositar fertilizante, porque obviamente tenemos en el inventario huerto grande, la propiedad es obviamente mía, Dilute Gameplay. Agua, no tenemos nada sin fertilizar, sin sembrar, y efecto invernadero, no tenemos absolutamente nada, que es lo que vamos a darle cuando cerremos todo este show. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a colocar el sistema de riego. Para ello, primero vamos a colocar lo que viene siendo la línea, aquí está, vertical. La vamos a poner aquí así, en esta parte, una aquí, que es de donde vamos a iniciar, y después la intersección, que es la que nos va a ir dando el riego. Pero yo creo más conveniente el que coloquemos uno por acá. A ver, yo creo que sí nos alcanza a dar algo de agua por aquí, otro aquí y listo. Ok, yo creo que ya no vamos a necesitar más. Esto nos va a dar lo suficiente para comenzar a regar. Ok, muy bien, ya tenemos en lo que viene siendo las intersecciones. Vamos a colocar ahora nuestro grifo. Es el que nos va a estar dotando de agua. Lo que viene siendo nuestros huertos, ¿verdad? Espero que sí nos alcance aquí, aunque yo creo que vamos a instalar este también para evitar tener algún problema en cuanto a que no alcancemos a regar hasta allá. Y uno al final. Listo. Ya tenemos aquí parte de lo que viene siendo nuestro sistema de irrigación. Ok, ahora, como se habrán dado cuenta, pues el agua está de aquel lado, así que vamos a tener que aventar la tubería hacia allá. Para ello necesitamos tubos verticales y algunos rectos, al igual que como los inclinados. Entonces colocamos este. Vamos a salirnos un poquito. Vamos a poner de una vez lo que viene siendo un vertical para evitar que la estructura llegue a sufrir algún daño. Vamos a ponerlo aquí para que tenga algo de soporte. Ok, entonces ahora nos salimos de aquí y continuamos con nuestra tubería. Para eso, pues ya vieron, aquí viene ya saliendo el tubito. Vamos a colocar uno, otro más, hasta llegar a un poquito más de profundidad del agua. Pues yo creo que ahí está bastante bien. Muy bien, ahora simplemente vamos a agregar lo que viene siendo los inclinados. Aquí están, para acercarnos un poquito más al agua. Y al final colocamos lo que viene siendo nuestro sistema de succión, nuestra tubería de succión. Le vamos a colocar aquí y listo. Ya vieron, incluso cambió de color, ya es color azul. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente ya está pasando agua por dentro de nuestro sistema de riego. Miren, qué bonito.
Entonces, por ejemplo, podemos darle aquí en nuestro huerto y en la descripción en color azul nos marca que efectivamente pues ya tienen agua al 600%. Pero aún así no tenemos ni fertilizante, ni semilla, ni el efecto invernadero. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cerrar nuestro invernadero. ¿De qué manera? Pues de la siguiente. Vamos a colocar nuestras paredes, que viene siendo una aquí, otra acá, y aquí es necesario, como ven, le agregamos otro techo. Pues yo creo que sí podríamos agregarle un techo adicional, o lo podemos hacer de esta altura simplemente para ahorrarnos un poco de material. Como ven, no está realmente tan alto como lo llegamos a necesitar. Entonces yo creo que simplemente vamos a colocarlo, vamos a utilizar menos material. Colocamos nuestras partes derechas, izquierdas y hasta aquí. Y de este lado también colocamos la izquierda y colocamos la derecha. Y seguimos sin efecto invernadero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar lo que viene siendo el techo inclinado, para empezar a cerrar toda la estructura. Les comentaba, lo iba a hacer más alto, pero yo creo que es más que suficiente así como lo estamos haciendo. ¿Para qué hacerlo tan grande, verdad? No es necesario, así ahorramos pues bastante material. Vamos a ir cerrando. Ponemos el de aquí y el último, que es el de acá. Listo. Tenemos efecto invernadero 0%. Ok, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a cerrar el techo. Y de esta manera esperemos nos funcione tal cual como lo queremos hacer. Y nos queda uno. Nada más nos hace falta colocar uno. ¡Colócate! Listo. Ya cerramos nuestro invernadero y si ven, y más bien si se darán cuenta, al momento de efectivamente seleccionar un huerto, nos marca en color verde efecto invernadero del 300%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente va a ser mucho más rápido el cómo nos hace crecer todas y cada una de nuestras plantas. No necesitamos estarle regando agua. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos nuestro sistema de bombeo de agua. Ahora, como yo ya traigo el fertilizante dentro de mi inventario, simplemente aquí dice depositar inventario. Entonces, al presionar la E, ya vieron, listo, fertilizante 54.000, pero aún así no he sembrado nada. Entonces vamos a seguir colocando fertilizante en cada uno de nuestros huertos. Fertilizante aquí, fertilizante acá, aquí, aquí, uno más aquí y el último. Listo, ya colocamos fertilizante en todos y cada uno de nuestros huertos. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? Pues simplemente sembrar. ¿Qué vamos a hacer? Pues sembrar las semillas. Para eso, pues vamos a dividirlas en 8, ¿sale? Entonces, la dividimos en dividir todo, vamos a dividir en 50. Este lo vamos a dividir en 25. Este igual en 25. Ahí ya creamos para 4, pero necesitamos 8, ¿verdad? Entonces vamos a dividir a la mitad este, a dividir a la mitad este, este también, y por último este. Así ya tenemos 4, 8, 8 grupos para poder sembrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a abrir nuestro huerto con la F y vamos a colocar las semillas. Listo, y de esta manera ya está sembrado. Vamos a hacerlo en todos y cada uno de nuestros huertos. Me voy de un lado hacia el otro, ¿eh?, en lugar de irme recto. Aunque creo que no lo dividí como debería, pero bueno, ya más o menos, ¿no? Es la idea, saber cómo. Vamos a sembrar por acá. Y sembrar por acá. Bueno, me sobraron algunas.
Ajá, no me la quería comer. Pero pues vamos a pasarlos todos. Bueno, muy bien. Como se habrán dado cuenta, miren, ya crecieron. Cultivo semilla de planta especial germinando. O sea, está súper, hiper rápido. Y como se habrán dado cuenta, miren, los cristales se ven como color verdecito y no se ve hacia afuera. ¿Por qué? Porque está haciendo efectivamente lo que es el efecto invernadero. Ahora vamos a verlo desde afuera. Miren qué bonito. Ya tenemos nuestro invernadero listo. Y así es como se hace. Obviamente, pues sí se necesita un poquito de tiempo para la recolección de materiales, pero de esta manera es como lo podemos hacer. Aquí vamos a colocar alguna tubería vertical para poner la reserva de tanque de agua. Entonces colocamos algunos aquí para darle un poquito de refuerzo. No voy a pasar un dino y sale by, ¿no? Vamos a acabarnos todo. Ok, y vamos a colocar nuestros, ahora sí que, tanques de reserva de agua. Uno aquí, otro acá y el tercero por acá, los cuales nos va a ayudar a almacenar pues algo de agua, ¿verdad? Pues bueno, amigos, de esta manera es como creamos nuestro invernadero de manera perfecta. Y es de esta forma como podemos cultivar nuestras semillas y hacer todo esto de manera muchísimo más fácil, además de que se ve súper guay. Así que espero les haya gustado este tutorial. Son las medidas perfectas. Lo hice un poquito más pequeño para ahorrarnos 17 paneles. O sea, en lugar de necesitar prácticamente 36, pues nos ahorramos bastantes. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden dejarme sus comentarios en la parte de abajo, pues para saber qué es lo que realmente les gusta que suba en mi canal y pues poder complacerlo, ¿verdad? Así que no olviden escribirme en la parte de abajo sus dudas, sus comentarios, cualquier cosa que sea para mejorar el contenido de este canal. Les deseo lo mejor de lo mejor, que tengan un excelente día o excelente noche, depende de dónde me estén viendo, y nos vemos para el siguiente video. Hasta la próxima.